Hey, ¿no crees que la atmósfera en la escuela está un poco, ha cambiado un poco ahora? Es el polen, es el polen. La gente tiene alergia y claro, pues es lo que pasa. ¿Quieres decir con que no esté Camosida? Sí, nadie habla de él. No, nadie hablaba de él abiertamente de esta manera antes. Eso es cierto. Te estás imaginando cosas y puede que siga siendo el polen. Te lo estás imaginando. No, tío, las cosas son totalmente distintas ahora y todo esto es gracias a nosotros. De todas formas, todo ha salido lo mejor, todo ha salido, ha resultado bien, básicamente. Después de todo, Kamoshida va a ser culpado por sus crímenes, va a ser condenado por sus crímenes. Eso ya es suficiente victoria para mí. Estoy de acuerdo. ¿Estás seguro? ¿Seguro que no quieres además ir a la cárcel a pincharle un poco mientras? Así, ¡ah, jódete! Estás en la cárcel. Que si podemos además, después de derrotar al tío, burlarnos de él, la victoria será mayor todavía. Y ridiculizarle. Y a lo mejor hacer que se vista en los calzoncillos esos rosas que se vestía. Y la capa. Y darle un cetro de madera, así falso. ¿Estás segura? En realidad, es más que suficiente, es increíble. Me pregunto qué le va a pasar ahora. Quiero decir, es un criminal famoso llegado a este punto, ¿verdad? Mientras no se le caiga el jabón en las duchas, yo creo que le irá bien, de todas formas. Va a tener que enfrentarse o soportar que la gente le odie para siempre. Eso puede ser cierto, pero no tengo ninguna simpatía hacia él. Se ganó su merecido. Recibió su merecido. Por supuesto, de verdad. De la buena. Ahora sabemos qué pasa cuando le cambias el corazón, la actitud, percepción, a alguien. Escoge tu próximo objetivo con cuidado, ¿vale? Vale, voto por Mishima. ¿Dónde estás, Mishima? Mira, hablando del rey de Roma. ¡Hey! Tengo nueva información para ti. Lo he visto en el fansite, pero lo he oído en la escuela también. De todas formas, hay un tío en la escuela que se ha pasado de la raya con sus acosos. Con acoso escolar. Quiero ayudar a la víctima, pero eso es imposible para mí. A lo mejor, si no fueras un robabicis, a lo mejor podrías. Quiero ayudar. O sea, me adelanté y puse la información en el sitio fantasma este. Vas a ir a por él. Me he adelantado y he puesto en el foro que los ladrones fantasma van a ir a por él. Con tus dos cojones. No sabes. Quiero decir, ya has cambiado el corazón, la actitud de ese acosador, así que esto debería ser pan comido, ¿verdad? Estúpido, Mishima. Pan comido. Tengo un poco de miedo. No me interesa. Y cállate, Mishima. Oye, Mishima, eso de decir que van a ir a por ti ya directamente, se te está yendo la pinza un poco, ¿no? Consúltamelo a mí, que lo acabaré haciendo. Eso sí, la próxima vez que vaya a Mementos, que spoiler, va a ser dentro de bastante tiempo. O sea que vas a quedar como el payaso que eres, a lo mejor. Se te ve el plumero. Sí, no me interesa. Venga, no seas así. Por lo menos, déjame que te dé los detalles. El acosador es un tío de pelo marrón que frecuentemente se le ve enfrente de la entrada de la escuela. Y por lo que he podido deducir, su nombre es Daisuke Takanashi. Daisuke. ¿Dónde he oído yo un Daisuke? Va de igual. Asegúrate de que nadie sepa que te he dicho yo el nombre. ¡Qué buen momento! De eso nada. Que hay exámenes. Y además que le den. Sé que es un caso pequeño, pero tenemos un nombre. Deberíamos considerarle como un objetivo. Vamos a reunirnos
en el... No, no, gato, no vamos, no. Vamos a reunirnos en el... la sala de operaciones, como lo acabáramos llamando, no me acuerdo, y discutámoslo. Vamos a no hacerlo. Refrescos, gato. ¿Por qué odias los refrescos? Nos hemos reunido aquí hoy para discutir que el gato tiene fobia a los refrescos, y creo que esta relación no va a funcionar. Así que venga, levantad la mano quien quiera llevárselo a su casa, porque el gato y yo estoy viendo que esto no va a resultar. No hemos definido a lo mejor unos límites claros, y está a lo mejor metiéndose donde no le llaman. Y como vuelva a interrumpirme cuando quiero comprar refrescos, a lo mejor lo voy a estrangular. Así que venga, ¿quién quiere ser buena persona y salvar la vida de un gato? Porque esta relación solamente va a llevar a mal camino. Es cuestión de tiempo. Yo solo digo que es cuestión de tiempo. No es nada personal, gato, pero con los refrescos no se tocan. ¿No nos habían echado del techo, por cierto? ¿Es el polen? Que la gente hace que no se acuerde. Estamos todos aquí. ¿Queréis a Memento, verdad? ¡No! 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 ¿De qué estás hablando? ¿No tenemos que estudiar para los exámenes? Gracias, Anne. A lo mejor subo tu enlace social como recompensa. ¡Ey! No te preocupes por esas cosas. Vamos a ignorar los detalles y simplemente ir de cabeza a Tartaru... a Mementos. ¡Que no! ¡Que no, copón! Es fácil para ti decirlo, pero ni siquiera tenemos un objetivo. En realidad eso no es un problema ya más tiempo. ¿Nos han dado alguna información por parte de Mishima? ¡Oh! ¡Justo a tiempo! ¡Madre mía! ¿Sabes qué? A lo mejor... no sería la primera vez que ocurre un accidente en el tejado este y la gente se cae del tejado. Ryuji. Pero... esto de acorralarme y decir vamos a Tartarus Mementos... No sé qué opino al respecto. ¡Justo a tiempo! ¡Vamos a ir ahora mismo entonces! ¿No? ¿Realmente harías cualquier cosa para evitar estudiar, eh? No serán capaces, gracias a Dios. No serán capaces de volverme a obligar 2 días seguidos o un día entre medias que no a ir a Mementos. Tócate los cojones. Justo antes de los exámenes habría que ser mala persona. Una nueva categoría está disponible en el escondrijo este, que de escondite tiene poco. Bla, 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 ya lo explico yo. Sí, sí, todo muy bien. Sí, estupendo. Ahora tenemos nuevas opciones. Ver las peticiones, que son las peticiones que tengas, que puedes tener más de una, y el gato o cualquiera lo repasan. Dicen, pues tenemos esta petición, esta y esta. Así que vamos a decidir si vamos o no. Aunque siempre deciden ir, o sea que es tontería. Esto literalmente, pero es obligatorio hacerlo. Es una especie de... trámite obligatorio, un poco inútil. Bueno, echando la vista atrás a Kamoshida, había algo vital que hicimos antes de robarle el tesoro, ¿verdad? Hicimos algo vital. Venga, simplemente dínoslo. Oh, ¿te refieres a la tarjeta de visita? Pero espera un segundo, ¿enviamos una la última vez? El tesoro se materializa cuando cambia la conciencia del el subconsciente del objetivo con una tarjeta de visita. Esa es la regla cuando nos enfrentamos a un palacio. Pero en Mementos parece que podemos simplemente ir a por el objetivo directamente. Espera, ¿qué? ¿No necesitamos una tarjeta de visita ni nada? Algo... así ya existe que cumple ese rol. Afortunadamente para nosotros, Mishima puso un comentario en el foro diciendo que los ladrones fantasma iban a por él. Para un objetivo pequeño eso es suficiente como tarjeta de visita. Eso en sí mismo pondría... les haría que le entrara un poco de miedo a la gente por una temporada. Incluso ese Nakanohara tiene que haber visto los comentarios de Mishima sobre él en el sitio fantasma. O a lo mejor se metió una vez, dijo alguna tontería y luego no volvió a mirar el sitio. De hecho, no se sabe si visita el sitio el tío este. Realmente Mishima no me ha dicho que el tío visite el sitio. Simplemente que han hablado de él en el sitio. Pero bueno. Y por eso el navegador lo ha localizado. ¿Podemos realmente dejar algo tan importante a alguien, a alguna otra persona? Por ejemplo, alguien como Mishima. No sé si me fío todavía. Los deseos de Memento, las sombras de Memento no son nada comparados con los de los dueños de los palacios.
Aún así, tenemos que estar de acuerdo de forma unánime en nuestro objetivo, básicamente trámite innecesario. Nada de ignorar las reglas, incluso para los pequeños. Para los objetivos pequeños. Todas formas, vamos a discutir la inteligencia que hemos reunido. Esta inteligencia es sobre un acosador arrogante de pelo marrón. Es un estudiante de la Academia de Sujin. Las cosas se han pasado de la raya para solamente estar acosando. Ha empezado... Está abusando y... chantajeando a los críos. Esa información, ¿quién te la ha dicho? Porque yo no la he visto por ningún lado. Es el objetivo perfecto. Venga, vamos a derrotarle. ¿Estás seguro de que no estás simplemente citado por IA Mementos? Aunque también no podemos dejar que un tío como él esté sin hacer nada, sin que hagamos nada. Deberíamos ir. Sí, deberíamos ir. Después de los exámenes. Ninguna objeción, ¿verdad? Tengo una objeción. Aunque sé que no me hacéis ni puto caso. Refrescos. Estamos listos para huir si estáis de acuerdo con ello. Es una decisión unánime. Estúpido gato, ya te digo yo que algún día vas a aparecer patas arriba. Ay, madre mía. Se ha muerto él solo por la noche. Nadie sabe cómo fue. Y no eran las marcas moradas alrededor del cuello. Yo no he tenido nada que ver. Ok, todo lo que queda es derrotarle al objetivo en Mementos. Y aquí te pongo una lista de los que ya has hecho y de los nuevos. Pero el caso es que yo recuerde, no hace falta ir hoy. Podríamos explorar Mementos, pero también podemos decir, bueno, sí, hemos repasado, muy bien, tenemos que ir a por ese. Luego sí, eso. ¿Eso es todo por hoy? Sí. Gracias. ¡Refrescos! ¡Yuu! Pero que te lo pongan así, casi es como, te tengo que ir hoy, pero no, no hace falta ir el mismo día. Pero es que, joder, madre mía. Qué gente, es que no tienen ningún respeto por el tiempo... ¿Está todavía la tía esta loca? Ah, mira, hoy no está. Ah, no, creo que era en el piso de abajo, ¿verdad? Estoy en el tercer piso, nada. Ah, vale. Y... vamos. ¿Alguna noticia nueva? Mr. Kamoshida se ha ido, pero eso no quiere decir que tu mala reputación se haya desvanecido simplemente. Todo lo que te queda, todo lo que he hecho hasta ahora es evitarte, sin embargo, así que... te oiré si quieres preguntarme algo. Ah, mira, ahora te puedo preguntar cosas. ¿Sabes qué? Ya no me interesa. ¿Qué tal va el club de periódicos y eso? Periodismo. El club de periodismo, el club del periódico de la Academia Sujin, tiene una historia... una gran historia detrás, una auténtica historia detrás. Algunos de nuestros alumnados trabajan en los medios ahora. Pero... ahora soy la única miembro que queda. Está cerca de que lo... De que lo cancelen. Vaya. No me lo esperaba. Ok. Solamente estás tú. Lo tenían que haber cerrado ya el club. Pero bueno. ¡Hola! ¿Qué hacís? ¿Hablando de mí? No llegas a ser el prota del 4, pero te pareces. Aquí todo el mundo se parece. Y sí, es un comentario racista. ¿Ha habido alguna otra cosa que te llamó la atención? ¿Estás investigando? ¿Actuaba distinto después de que apareció ese extraño comunicado? Creo que era igual que siempre, pero no estoy seguro. He oído que es peligroso, así que intentaré mantener las distancias con él. Fantástico. Que estoy aquí delante, ¿sabes? Que a lo mejor podéis bajar la voz. Que estéis ahí a grito pelado. ¿Sabes que es muy mala persona y a lo mejor dicen que va a restaurantes de mala reputación donde puede que no le sirvan carne humana y que lo disfruta y que se siente a lo mejor mejor por ello? Y dicen, sí, lo sabía, porque se le ve la cara de degenerado. Y cuando son lunes y tiene que ir a comprar refrescos, aparta a toda la gente ahí de forma violenta porque nadie puede interponerse con los refrescos, y si dices algo malo de los refrescos, a lo mejor... dicen que acabas muerto por la noche. Pero... vamos a seguir comprando refrescos. Es que es a lo que voy. Que hay que comprar refrescos. Todos los refrescos. ¿Quieres comprar algo de beber? Por supuesto. Lo mismo de siempre. Y a lo mejor bebe bebidas también, complacente en ellos.
y lo disfruta más que nada, y a lo mejor tiene que ver comer los bistecs de abuela junto con la bebida de placenta para acompañar, lo que le da fuerza sexual, probablemente. Que me quedaba un sitio donde comprar refrescos, ¿verdad? Que es en la propia calle mía. ¿Y qué más falta por hacer? ¿Qué opciones teníamos hoy? Voy a mirar qué enlaces sociales teníamos, que siguen siendo confidentes, pero vamos, enlaces sociales. Y eso. Y más bebidas con deliciosa y nutritiva placenta. Vale, hecho. Tengo como 14 de cada uno, me ha parecido ver. Lo cual no es mala cosa. Si los encuentro. 12, fantástico. Es un buen número para el siguiente castillo cuando tengamos que ir. Enlaces sociales. Tae Takemi. Esta era la doctora, ¿verdad? Y Ryuji. ¿Queremos hacer enlaces sociales? ¿Qué queremos hacer? Podemos estudiar, ya no hace falta. Tenemos el nivel 2, pillado. ¿Hay alguna otra cosa que se me olvide que no hayamos hecho que tengamos que hacer? Pero básicamente enlaces sociales prioridad. Doctora, drogas. Las drogas son buenas, no os voy a decir que no sean buenas. Enlaces sociales serían... Tae Takemi va a subir, creo que el otro no. ¿Tengo las personas cogidas? Creo que sí, porque no cambié de personas para ir a Mementos, ¿verdad? Le daré a todos los botones menos el que son. El DVD no lo puedo ver por la mañana, porque tengo que volver a casa, y si vuelvo a casa se hace de noche. Así que es literalmente pérdida de tiempo. Ah, no, lo pone al lado. Temperance, Strength, Muerte, Carro, Amantes, Hierofant. Creo que tengo lo que tengo que tener. La tía esta era la muerte. La doctora era la muerte y el carro es... Kanjisuke, Ryuji. O sea que tengo personas. ¿A cuál vamos? Básicamente, ¿qué opciones ha escogido la gente? ¿Pero doctora o Ryuji? Ir a Mementos. ¡Ja! Pringaos, la mitad de la gente picó y fue a Mementos con dos cojones. Yo me voy a esperar bastante para ir a Mementos. Todavía. Eso sí, el viaje a Mementos va a ser largo, el siguiente. Estudiar en la biblioteca. Eso para la gente que no tenga todavía el nivel 2, merece la pena. Irse a casa, ¿quién coño se va a casa? O Ryuji o Takemi. Básicamente Ryuji o Takemi, no hay más opciones. Ver la película sería la única otra opción. Drogas, Takemi, doctora, Tae Takemi. Venga. Doctora, drógame. Vamos a darle a las droguitas. Me dicen que tiene droguitas nuevas. ¿Cómo van tus alergias? Tengo una buena medicina para ellas. Simplemente una dosis debería ocuparse de ellas, en teoría. Así que, ¿para qué has venido hoy? ¿Para que me metas drogas experimentales? Cuanto más experimentales, mejor. ¿Cuál de tus drogas tiene el menor porcentaje de éxito? Esa quiero. He refinado la medicina del otro día un poco. ¿Puedes venir a la parte de atrás? Quiero decir, a la sala de examinación y ya está. Tengo a Mokoi, y le gusta Mokoi. ¿A quién no le gusta Mokoi? Es un poco mierda de persona, pero da igual. Voy a dar con ella. Voy a empezar a prepararla entonces. Vete a la sala de examen. Vamos. Aquí tiene. Los efectos deberían ser instantáneos esta vez. Es amarilla. Fluorescente. Pa' adentro, ¿eh? Ni preámbulos ni nada. Deja de ver, los ojos están centrados. Mira para acá. 1, 2, 3, 4. Todavía nada, ¿eh? Ahora es cuando. Somos un poco lentos de reacción, siempre. El interior de mi boca parece que está ardiendo y me pica la nariz. ¡Oh! Ahí está. El efecto inhibitorio... es justo como esperaba. El efecto inhibidor. Tu peso era el principal motivo por el que llevó más largo, o sea, para que tardó más tiempo en afectarte lo que esperaba. Sí, esto es lo que esperaba de un adolescente. Estamos haciendo grandes progresos. La práctica lleva a la perfección, ¿verdad? Oh, aguanta. Una vez que compile los datos, podemos continuar. Oh, ¿no me desmayas esta vez? Eso es que la droga no es suficientemente efectiva, a lo mejor. Hola, clínica médica de Takemi. Clínica de medicina interna de Takemi. ¿Cómo puedo ayudarte? Una emergencia, pero... esto no es un hospital designado.
Además, el médico de cabecera de aquí es Taeta Kemi. ¿Ah? Bastante... ¡Qué maleducado! Colgarle a una dama de esa forma. ¿De qué iba todo eso? ¿Era una emergencia? ¿De qué iba esto? ¿De qué iba la llamada? ¿O era una emergencia? ¿Se han equivocado? ¿Te querían vender una suscripción a un periódico? Rápido, en el chat decir las cosas de decir. ¿Cuánto retardo había? Me parece que antes han dicho que 10 segundos o por ahí. Era una emergencia, así que ya digo, no me voy a esperar mucho tiempo para mantener el ritmo más o menos. Ah, no te preocupes. Un conductor de ambulancia estaba buscando por un sitio para transferir a un paciente y todos los hospitales designados estaban llenos. Y pensar que accidentalmente llamara a un... ¿Cómo sería esto? ¿Un médico general? No de un hospital, vamos. Una clínica privada. Tiene que haber sido un paramédico nuevo. Parece que por lo menos conocía mi nombre. He sido... Me han puesto en la lista negra de... toda la comunidad médica en general. Me llaman la plaga. Debido a un error... grave. A un error médico grave que cometí. ¿Un error médico? ¿A qué te refieres? ¿Abriste a un paciente y pusiste las cosas donde no tocaba? ¿Le diste medicinas como la que me estás dando a mí? ¿Error médico o a qué te refieres? Cuéntame más, ¿y cuánta sangre había en ese error médico? Esto... me... Habría que echar la vista atrás a mi antiguo trabajo. Solía trabajar en el hospital universitario de la ciudad. Nunca me habían condenado por nada, así que... Pero todavía me... Nunca me condenaron por nada. Pero todavía, aún así, soy considerado una paria. Por la industria médica. ¿Te da miedo eso? Eso a lo mejor me lo podías haber dicho, ¿sabes? La primera vez de darme drogas y eso. Que a lo mejor me muero. Aunque, para ser honestos, creo que a lo mejor me lo dijo. Da igual, no me acuerdo. La culpa debe ser tuya de todas formas. Participando en pruebas clínicas organizadas por un doctor como eso. No me importa. ¿Es eso cierto? Necesito la medicina. Es para mis estudios o no sé qué excusa puse. Pero da igual, me gustan las drogas. Experimentales. Mucho. Ya nos hemos desmayado más de una vez, eso nos tenía que haber dado la pista. Tal vez. No me importa, eso es cierto, o necesito la medicina. Necesito las drogas, me da igual qué drogas. El caso es que, como soy adolescente, me han dicho que tomar drogas es de gente guay. Entonces me da igual qué droga. Además, ¿cómo se llama? Luego, si tengo que fardar con los compañeros, tengo que saber cómo se llama la droga. Así que pon un nombre sencillico. Cierto, eres solamente un estudiante que está preparándose para los exámenes de entrada a la universidad. Supongo que ambos somos igual de sospechosos, ¿eh? Bueno, está bien. Esta palabra existe en español, pero no sé pronunciarla en español, es curioso. Que te ostraticen... ¡Ja! Creo que existe, pero se usa muy poco. Que te... hagan el vacío. Que te excluyan. Me ha permitido centrarme en mi propia búsqueda, en mi propia investigación. A pesar de eso... me estoy anticipando volver a trabajar contigo. Me aseguraré de añadir más... medicinas adicionales para ti.
mi pequeño conejillo de indias? Siento que el vínculo con Takemi se hubiera vuelto más profundo todavía. ¿Qué nivel tenemos? Nivel 3. Añade más objetos de curación a la clínica. Mientras no me recuperen SP, no te voy a mentir. Me da igual. Quiero SP. Y creo que no me va a llegar a dar SP, da igual, pero dame SP. Hello. Hola, clínica de medicina interna de la doctora Takemi. ¿Huh? ¿Ah? ¿Un pedido de pollo teriyaki? Es para mí, a lo mejor. ¿Me sube estadísticas? Estás bien por hoy. Puedes irte a casa ahora. Vuelve pronto si todavía estás vivo. Gracias por el voto de confianza. Me subes a Gallas, no me acordaba. Bueno, bien. ¿Medicina y droga no es lo mismo? Es lo mismo. Es literalmente lo mismo, pero da igual. Está bien, cuídate. ¿Tú quieres subir enlace social? Sí, eso es interesante. Por otra parte... ¿Mensajes? Estoy ya... chafada de que los exámenes vayan a... que vengan los exámenes a los que están a la vuelta de la esquina. Tengo problemas con cualquier cosa que no sea inglés. No he estado estudiando para nada. Oh, tal vez podemos... progresar. Si le echamos un ojo el uno al otro. Si nos echamos una mano. ¿Quieres estudiar juntos? Hombre, tengo la inteligencia ya subida, pero esto me va a subir enlace social. ¿Qué va a ser? ¿Quieres estudiar con Lady Anne? ¿Estudiar o decidir luego? Queremos estudiar con ella. Esto, por cierto, es planes para mañana, no para esta noche, que yo sepa. Que yo recuerde, el plan es para mañana. Nos sube algo de inteligencia y aparte sube enlace social. Así que a lo mejor el día de mañana, en lugar de quedar con alguien, pues estudiamos con ella. Puede ser útil. Es un evento. Deberíamos. Sí, es evento, pero sube enlace social. Sube las notas musicales azules, estas de que el enlace social sube más mejor. Pero es plan para mañana. ¿Quedamos con ella o no? Esto no es decidir luego, esto va a ser no quedar con ella. ¿Sí o no? 1, 2 y 3, votar. Como tengamos inteligencia nivel 2, no, esto no es el final del camino, va a haber que conseguir más inteligencia. Además, creo que va a subir más de lo normal por estudiar con alguien, creo que en lugar de 2 puntos va a subir 3. No estoy seguro, la peli, el DVD. Mucha gente está diciendo de sí quedar con ella. Sí, quedamos... quedamos... mañana quedamos, venga. Es que la inteligencia me va a venir bien. Eres de gran ayuda. Encontrémonos entonces en el... cosa de cenar en Shibuya. ¡Ah, no! ¡Es por la noche! ¡Anda! Estaba seguro que iba a ser mañana. ¡Ja! ¿Qué cosas? Bueno... mira, me sube... estaba... por algún motivo recordaba que era hacer planes para el día siguiente. Sigo pensando que no hay eventos especiales por la noche y sí que hay eventos especiales por la noche. Bueno, oye, no me viene mal. Esta frase larga es dura. Intenta no pensarla. Intenta... ah, me está ayudando ella a mí. Intenta no pensar... sobre lo que significa la sección que está subrayada. ¿Empiezas a comprender cómo se... diseccionan estos problemas? Eso creo. Es bastante duro. Y en otras palabras, ¿de qué estamos hablando? ¿Estás enseñándome inglés o qué estamos haciendo? Eso creo. Es bastante duro. Esto da un poco lo mismo, tal vez, pero da igual. Pensaba que el plan era para mañana. Eso ha sido un desajuste del horario. Sí, de lo que quieras ser que estés hablando, por supuesto. Gato, quédate en la bolsa. Hoy no hay gente. ¿Dónde se habrá ido Stan Lee? Pensaba que vivía aquí. Estoy tan celoso que tengas una sesión de estudio personal, uno a uno, íntima, con Lady Anne. Anime, deja de ser
uno a uno deja de ser personal cuando te pones en medio, estúpido gato. Parece que estás avanzando más de lo normal también. 3 puntos. Ya, esto sí que me sonaba que era 3 puntitos. Bueno, mira. El conocimiento es guay. Vale. En realidad no soy tan buena en esto por el tiempo que pasé en el extranjero. En realidad no soy tan buena en esto por el tiempo que pasé en el extranjero. No sé, me falta una frase ahí, pero vale. De todas formas, hora de estudiar. Aquí vamos, como que se te da bien porque sí. ¿Crees que podrás ayudarme con las matemáticas ahora? Estoy tan cansada. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, 3 puntos de inteligencia y 1 o 2 puntos de nivel social, o sea que bien. Otro rumor online. Ha jugado demasiados juegos. Mensaje de ahí abajo. ¿Se ha parado el live stream? ¿Funciona? ¿Hola? ¿Va o no va? Creo que va. Ok. ¡Ah, mira! Hola. Parece que estás atendiendo a la escuela seriamente. También parece bastante cercano. Tiene relación con Takamaki, con Takamaki-san. Si ambos estáis yendo a la escuela juntos. Takamaki-san, ¿verdad? Sí. Acabas de ser transferido aquí. Sin embargo, supongo que los dos realmente conectáis. Estamos en la misma clase. En realidad no. ¿Te me estás declarando? O a lo mejor estás queriendo sonsacar mi información. No me la he tirado aún si lo que preguntas. Pero estamos trabajando en ello, creo, tal vez. Puede que sí, puede que no, ya veremos. ¿Estamos en la misma clase? O en realidad no. Pollizque, debería ser una opción. Estamos en la misma clase. Oh. Ya veo, parecíais mucho más próximos que eso ayer por la mañana. Me estás espiando ya muy sin descaro ninguno, ¿sabes? Por lo menos que no se te note. He oído que fue una víctima de Mr. Kamoshida, pero ¿es eso todo lo que ocurre aquí? De todas formas, una inspección más cercana debería aclararlo todo. ¿Cómo de cercano estamos hablando? ¿Y con cuánta ropa? Adiós. Adiós. Oh, este tío me va a dar alguna lección. Tenéis exámenes a partir de mañana. Es demasiado tarde para empollar, así que ni siquiera lo intentéis. Para estudiar mucho de una, vamos. Ahora, si recuperamos por donde lo dejamos el último día, al final del periodo, esto va a entrar en el examen de mañana por cojones seguro. Al final del periodo Heian, el final del periodo Heian marca el alzamiento de los samuráis, lo cual estoy seguro de que todos lo habéis estado esperando. ¿En el primer trimestre ya empezamos con los samuráis? Si tardó el samurái este del casco en el Persona 3 como todo el año en llegar a los samuráis. Nos hemos saltado mucha historia, yo creo, aquí. ¿Los dinosaurios y eso ya no interesa? ¿O cómo va eso? Hemos pasado... ¿Cuántas llevamos? ¿Qué? 5 semanas de clase. A lo mejor no llega. ¿Y ya hemos llegado a los samuráis? Como se describe en el... la leyenda del Heike, sea lo que sea, el Heike, que no tengo ni idea. Fue una época en la que todo lo que era grandioso, digamos que se caía de la gloria, que la caída de las cosas grandiosas. Que todo lo que sube tiene que bajar. No era inusual que los héroes de ayer fueran derrotados por los rebeldes del día de hoy. Por cierto, simpatizar con el perdedor
o el débil se llama patronaje del magistrado. O patronato. No sé la traducción exacta de cómo sería, pero vamos. Cosa que acaba de decir. Ese término se originó ese término por el nombre de la posición que un cierto héroe tenía. Ahora entonces, pollos de Skun. ¿Sabes cuál crees que es el origen del término al patronaje del magistrado este? Taira no Masakado, Minamoto no Yoshitsune, o Daisoujo. Daisoujo, ¿quién coño es Daisoujo y por qué me suena el nombre? Taira no Masakado, Minamoto no lo miréis, no vale mirarlo. Minamoto no Yoshitsune o Daisoujo. Tururu, 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 tututu. No vale mirarlo. Aunque esta sí que me acerté la respuesta, pero porque me sonaba el nombre y no por otra cosa. Aunque Taira no Masakado me suena de algo también. Me suena Yoshitsune Minamoto. Me sonaba porque de nombres de samuráis, Yoshitsune Minamoto y algunos más. Pero vamos. Es Yoshitsune Minamoto. Minamoto no Yoshitsune. Correct. ¡Exacto! Digo, porque es el samurái único aquí si me suena de oídas. El magistrado era Minamoto no Yoshitsune, el título de Minamoto. El cual pronto se volvió su sobrenombre. Ah, ¿no se llamaba así de verdad? Mira, no me acordaba y no lo sabía. Aunque Yoshitsune ayudó a derrotar a los Taira, luego fue expulsado por su hermano y se suicidó. Sin embargo, en los siglos venideros, Yoshitsune se volvió más popular como un héroe trágico. Sí, yo digo, me sonaba el nombre y no sabía de qué exactamente, de cosas que oye, leyendas y polleces, pero luego no asocias. Y digo, no sé, me suena el nombre, será famoso, será este. Y efectivamente. ¡Wow! ¿En serio? Pues parece bastante listo, ¿verdad? Efectivamente, lo acerté de chiripa. Soy muy listo. ¡Wow! Debe ser realmente inteligente para ser capaz de contestar una pregunta como esa. Ah, y Yoshitsune es una de las... es la persona de las ocho hostias ligeras. Mira, no lo había asociado. Mi conocimiento es más mejor, pues Yoshitsune está chetísimo. Aparte de ponerse de parte del que tiene... en lugar de ponerse del lado del que tiene el poder más prevaleciente, más abrumador, la gente prefiere al... digamos al que tiene las peores posibilidades. El que se enfrenta a ellos. Es como apoyar a un equipo de béisbol de la liga menor. Es como la cosa en español sería como apoyar a un equipo de segunda división. En lugar de uno de todos estrellas de la liga principal. ¿Puedo entender eso? Es como si no les apoyas, entonces ¿quién les apoyará? Efectivamente, es como ser del Atleti. No se te olvide que empiezan los exámenes mañana, sí, ya lo sé. Si no hubiéramos tenido que ir a Mementos, a lo mejor hubiera estudiado incluso más, pero oye. Mensaje. ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Todavía estoy aquí en el pasillo. Hazme saber si hay alguna cosa. Ryuji parece que no quiere, que no se ha ido todavía a casa. ¿Qué quieres hacer? ¿Decidir después? Porque con esto sí que tenemos tiempo aún para decidir. Tenemos a Ryuji, como siempre, está sigue aquí charlataneando de nosotros a nuestras espaldas, aunque más que a nuestras espaldas es enfrente de nuestra puñetera clase, o sea que mucho a nuestras espaldas no es, pero vale. La sutileza a lo mejor no es su punto fuerte. La loca esa sigue espiando al tío este, nada ha cambiado. La vida sigue su curso. Dice Ryuji que parece que las cosas han cambiado mucho ahora que Mishima ha sido detenido. Mishima no, perdón, pero si fuera por mí detendríamos a Mishima.
¿Cómo se llamaba el acosador este de Taka y Bay Volleyball? No me acuerdo, da igual. El tío ese, de los calzoncillos rosas. Lo que quería comprobar. Kamoshida, lo mismo me da. Kamoshida, Mishima. Ryuji, Ann. Ann no quiere subir. ¿Por qué Ann no quiere subir? ¿Qué ocurrió con Ann? ¿Necesitamos alguna estadística? ¿Necesitamos encanto? ¿Necesitamos gentileza de esta? Creo que necesitamos entendimiento para Ann, ¿verdad? Necesitamos kindness para Ann. Pues tenemos Ryuji, o ver la película. ¿Qué queréis hacer? La película nos da encanto para Ann. ¿Qué hacemos? ¿Ver película? Creo que no se me olvida ninguna otra cosa más que podamos hacer. Ver peli. Es que... Vamos a ver la peli. Pero me suena que alguien me iba a pedir ver la película con él a lo mejor. Pero bueno, no lo sé. DVD es por la noche, no se puede ver el DVD por el día. Veamos película. El problema es que... problema tenemos. Que salvo que me quedara nada más que un este DVD no vamos a poder verlo. Necesitamos pasta ya, pero... podríamos... ah, no, podemos trabajar por la noche en lo del ramen este, o bol de carne, o como se llame. Da igual, película. Ahora mismo están echando... llegas tiempo para ver... El caballero del pastel se alza. Una historia de un héroe con capa intentando derribar a un negro y oscuro bosque de crimen y corrupción. Nos da kindness, o sea, que bien. Deberías comprar más dinero perdido, 1500 de pasta. Vale, vea, compremos la entrada. Ya casi es hora de que empiece la película. Pillamos asiento. Menos mal que no va nadie al cine ya y podemos pillar... No he pillado todas las frases como empiezan hablando ¡soy Batman! No le había entendido alguna del principio, pero es como eres igual que yo, era básicamente la escena con el Joker, yo creo. No somos parecidos para nada. Tú amasas por dinero. Sigo siendo Batman, aunque no, por si el caballero del pastel, pero da igual. Todo sobre esta película es absolutamente ridículo. No sé qué, daría que sacar el sabor de no sé qué, pero se me he perdido la mitad de las frases porque tengo el volumen bajo para que no se me repita el audio por el micrófono. Y como hablas, soy Batman, pues no te enteras. Era el Batman del pastel y el Joker. La parodia era esa. Todo esto es absolutamente ridículo, pero la pasión del protagonista para luchar por su amigo realmente me ha conmovido. Siento que he sido capaz de aprender cómo ser más compasivo con los otros. Gracias a Batman. ¡Yu! Batman me ha subido la amabilidad. Gracias, Batman. Porque si hay una cosa que era Batman sabía hacer era ser compasivo. Cuando a lo mejor... le disloca el hombro a uno o... le estampa el coche contra algo, tal vez esté siendo compasivo en el fondo. Para que dejen su... vida de criminales. ¿Has visto? Incluso hemos visto los créditos hasta el final. Está bien, vámonos a casa. No había escena. No había escena después de los créditos. Eso es lo malo de las películas de DC, que no hay escena después de los créditos. En las de Marvel siempre hay escena. Y siempre sale por ahí el tío este del parche en el ojo diciendo, ¡ey! ¿Quieres meterte en los Avengers? Y la gente, claro que quiero meterme en los Avengers, joder. Todo el mundo quiere meterse en los Avengers, aunque creo que ya no sale. Pero bueno, da igual. ¡Exámenes pronto! Esto va a ser por la noche también. Estos son Ryuji polleces. Pero el caso es que Ryuji sí que todavía no está listo para subir. Aunque Ann sí que estaba lista para subir, pero nos faltaba la estadística. Ahora podríamos. A ver, tenemos un problema. Dejadme consultar una cosa con mi cosa de DVDs. También podemos hacer el crucigrama. Cosa de DVDs. El escándalo de Mister, de la violencia de Mr. Kamoshida y de la indecencia han
He hecho un gran impacto en nuestra sociedad. Tanto tiempo con la misma historia me parece raro. El instituto en el que trabajaba y el lobby de educación se han visto inundados por las protestas. Incluso en la ciudad y en internet muchos de los padres se les puede ver hablando sobre... Se les puede ver siendo muy vocales sobre su furia y su inquietud. ¿Están hablando de Kamoshida otra vez? Parece que mucha gente se ha estado quejando sobre él. Que la noticia del escándalo y el espectáculo y todo esto en las noticias dura un tiempo, pero me parece que ya está durando mucho, ¿no? ¡Oh! No deberías darle nutrientes. ¡Toma! Energía verde. Dame estadísticas, planta. Aunque si me lo hubieras dado ayer, que no lo intenté, a lo mejor me subía al Kaines y no tenía que haber ido a ver la peli. Pero bueno. Esto debería valer por una temporada. Luego tengo que coger más cosa para plantas. Morgana, ¿algo que decir? Tus exámenes por fin empiezan mañana, no puedo esperar. ¿Cómo lo acabas haciendo? Pues mal. Pero bueno, será lo que se pueda. Hablando de todo eso, podemos estudiar con Ryuji. Podemos hacer crucigrama. Pero si podemos estudiar con Ryuji y hacer el crucigrama que me da inteligencia, me parece una tontería. Podemos hablar con Sojiro y decir, ¿qué pasa, Sojiro? Si me vas a pedir una paga, la respuesta es no. Si quieres dinero, gánatelo tú mismo. Gracias, Sojiro. Tus consejos me darán... serán mi guía en este tortuoso camino que es la vida. Ver el DVD. Sí, lo que yo quería era ver el DVD. Maldita sea, que pasó subido. Para ver cuánto me queda, porque a lo mejor si me queda solo un capítulo lo puedo ver así de una tacada hoy. El DVD, no hay forma humana de poderlo ver antes de los exámenes. Podemos ir a trabajar en el bol de carne, quedar con Ryuji y estudiar a la vez, que son 2 puntos y 3 puntos. Lo cual es buena cosa, que quieras que no, esa inteligencia parece que no, pero se va a notar. Porque a la larga luego tendremos que subir a nivel 3, nivel 4 y más adelante, y va a ser tortuoso. ¿Qué niveles tenemos? ¿Qué estadística es la que me falta? Encanto. Efectivamente, encanto. El encanto tenemos que ponernos con ello. Pero quedar con Ana, a lo mejor me subía encanto, no me acuerdo. Si estudias con Ryu y te baja inteligencia, me lo podría creer. Es posible. Podemos estudiar con Ryuji, subir su enlace social, que no está todavía para subir, y a lo mejor si quedamos con él se pone para subir. Aparte, conseguir esa inteligencia que siempre nos va a venir bien, nunca va a sobrar. La inteligencia no ocupa lugar, que decían, pero aquí nos ocupa tiempo. Pero todavía nos hace falta, o sea que no lo veo mal. O ir a trabajar al bol de carne. Básicamente las únicas ideas que tengo son bol de carne... quedar con Mishima, que te lo has creído. Quedar con Ryuji estudiando o bol de carne. Y el encanto me lo dan si hago bien los exámenes, lo cual también a lo mejor cuenta. No estoy seguro si pasarse un poco más del nivel 2 va a ser mejor todavía. Aunque tenemos que aceptar las respuestas, que hay que aceptarlas. ¿Quién es Yoshida? Creo que Yoshida es el tío que da los discursos, que aún no hemos podido empezar su enlace social, porque tenemos que trabajar una vez más en el bol de carne. Pero está casi todas las noches. El político es una de las más fáciles de subir. Está casi todos los días disponible. Si no todos. Por la noche. Que no tiene mucha competencia. Digamos que es un poco el efecto que teníamos con Tanaka. Con el viejo. En el persona, con el monje. ¿O qué más enlaces sociales había por la noche? Creo que en el 4 no había enlaces sociales por la noche, ¿verdad? O los he olvidado. Pero es enlace social por la noche. Y por la noche siempre hay menos competencia. Con el collejas no es una opción. La enfermera no se puede quedar por la noche. ¿Qué hacemos o decido yo? 1 y 3. ¿Trabajar? ¿O cómo se llame? ¿Trabajar o Ryuji, copón? 1 y 3. ¿Ahora es cuándo? ¿Con Ryuji? Vamos a estar con Ryuji. Si es que
Aún, vamos, parece que no, que tenemos mucho... que la enfermera no está disponible. Parece que es que hemos subido mucha inteligencia, pero no te creas que es una de las estadísticas que más cuesta subir. ¡Exámenes! No estarás adelantándote estudiando sin mí, ¿verdad? ¿Verdad? Si quieres hacerlo... ¿quieres hacerlo juntos? A lo mejor podías haber organizado esa frase de otra forma, pero estoy en problemas. ¿Qué va a ser? ¿Quieres estudiar con Ryuji? Vamos. Estudiemos juntos. Es de gran ayuda. Te estaré esperando en la cosa de cenar y eso. Vale. Kanjisuke, ya. Se me olvida el nombre. Ah, estoy empezando a pillarlo. Supongo que... esto es... esto es lo que tienes que hacer con esto también. Espera, esto no vale. ¡Mierda! ¿Dónde le he fastidiado? Intenta... empezar de nuevo. Tal vez fue un error... tonto. Un error de estos... por no prestar atención. A lo mejor es que eres tonto, Kanjisuke. Puede ser. Intenta empezar de nuevo, o a lo mejor ha sido un error de estos tontos que no te das cuenta. ¿Cómo nos dejan quedarnos aquí? No lo sé. A lo mejor decimos que somos amigos de Stan Lee y el tío nos deja quedarnos hasta más tarde. Porque efectivamente, probablemente el restaurante este, que Stan Lee nada más, ya lo esté manteniendo en pie. Porque viene todos los días. Y dice, bueno, como sois conocidos, pues entonces a lo mejor os dejo quedarnos más tiempo. Que empieza de nuevo. Prueba empezando de nuevo. Buen consejo, anime. Es importante revisitar y... repasar... donde las cosas han podido ir mal. Yujo, inteligencia casco porro. Esos 3 puntos, 6 en total, que nos hemos pasado de lo que teníamos que llegar a nivel 2 por lo menos, yo creo. Que no estoy seguro si teníamos que llegar a nivel 2, pero imagino que sí. Puede que vengan bien. El nivel 3 no le debe quedar tanto. ¡Oh, aquí! Aquí está, simplemente si arreglo esto... ¡Wow! Problema resuelto. Eres totalmente increíble, tío. Voy a pillar un... refill. Voy a hacer que me lo llenen de nuevo. Resolver esa pregunta realmente me ha animado. Supongo que deberíamos irnos a casa.